él en esa, ¿no ve? Ay, mire, David, a mí no me parece nada imposible. ¿O a usted alguna vez no le pasó algo por el estilo? ¿El estilo de qué o qué? Ay, ¿no se enamoró de una muchacha mucho mayor que usted? Pues sí, pero eso fue diferente. ¿Diferente por qué? Mire, David, no me salga con el cuentico ese de que usted solo cree en las diferencias de edades, siendo que la mayor es la mujer, ¿o no? Pues sí, pero estamos hablando de don Rafael. Y él es un hombre que sabe cómo hace sus cosas. Él es un hombre y punto, siente, necesita, recapacita, es un... ¿Usted sabe? Bueno, puede que sea cierto y él necesite y recapacite y necesite. Pero no con Marcelita, él no está enamorado de Marcelita. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién no está enamorado de Marcelita? Porque esa debe ser la razón por lo que ella está así como tan rara, ¿no? Mira, Adita, en realidad eso no te importa. Sí. A ver, yo no creo que estén hablando de Felipe. Ah, sí, cuénteme, ¿por qué tiene que ser de Felipe? Porque al pobre se le nota que se muere por ella. Sí. ¿Quién sabe qué le verá? Adita, vos y tu hermano definitivamente son como cortados con la misma tijera, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. ¿Así? ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ay. Difícil, ¿no? ¿Qué? Pues lo de física, ¿o qué es lo que está estudiando? Yo no sé. No he podido entender dos frases seguidas. Ya no estoy seguro si esto es física o es sánscrito. Ah, pero usted sabe cuál es la solución, ¿no, Ramiro? Clavarse. Sí, clavarse. Pero un cuchillo cuando leen la nota final, hermano. ¿Tú ya no? Lo que usted me dijo allá es sincero, es de verdad. ¿Que lo de ayudarle a hacer trampa para pasar el examen? Ah, pues claro, Ramiro. Oiga, no me diga que por primera vez en su vida se va a creer en mí. Pues sí, por primera vez en su vida alguien va a creer en usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que yo ya estoy más confundido. Pues venga, le explico ya. Usted lo que tiene que hacer es... Ay, Fabiolita, a mí todavía no se me puede olvidar todo lo que usted dijo sobre la mujer de don Rafael. La música que oía, la ropa que se ponía. Pues si no se le ha olvidado de eso, espero que tampoco se le haya olvidado que ya le he dicho como 10 veces que eso es un capricho, Marcelita. Es una locura sin futuro, créame. No, no es un capricho. Es algo real. Es algo que voy a tener que resolver muy pronto. Pero ¿cómo así, Marcelita? A ver, ¿qué es lo que piensas resolver? ¿Mi vida? Las cosas importantes no se pueden quedar por ahí, así, flotando, sin soluciones. ¿Me entiendes?